Buenos días, hoy me han llegado estos auriculares Bluetooth Akore BT569 y vamos a revisarlos y sortearlos. No os vayáis, al final del vídeo toda la información. Comencemos con las características. Como siempre, son unos auriculares Bluetooth fabricados en metal. Tienen tecnología Bluetooth 4.1 con el driver aptX, que mejora la calidad de audio, una duración prometida de batería de 6 horas, y el control remoto con 3 botones. La cabecera está imantada y pesa menos de 20 gramos. ¿Y qué se incluye en el paquete? Muchas opciones para colocar al oído, de solo tipo de botón, tipo cuerno, tipo redondeado, en diferentes tamaños, pequeño, mediano y grande, así que os podéis adaptar a cualquier tipo de oreja que tengáis. Además, también se incluye una bolsita de transporte, el manual y el cable para cargarlo. Acabados y comodidad. Al colocar los auriculares con el cuerno, que es el que más me ha gustado, son muy cómodos de usar en largas horas, 3-4 horas sin ningún problema, y tampoco se van a caer ya que se fijan muy bien a las orejas. Si dejamos de usarlos, los auriculares tienen una cabeza imantada que te permite quitártelos, unirlos y tener la seguridad de que no lo vas a perder y seguir corriendo. Todo el cuerpo de los auriculares está fabricado en metal y el control remoto en plástico. El cable que une los auriculares es plano para evitar enredos. Tema audífono y micrófono. El audio está dentro de lo normal para hacer una tecnología Bluetooth. La tecnología de reducción de ruido CVC ayudará un poquito a reducir el ruido ambiental, pero tiene que ser un ruido ambiental tipo constante y blanco. Un avión, el tren. Es decir, un ruido bastante constante y bajo. El micrófono funciona bastante bien, no he tenido ningún problema de que me escuchen al otro lado, sudando, haciendo deporte, todo correcto. La batería y la carga prometen 6 horas, en la práctica se queda en unas 5 horas y largo, unas 5 horas 30 sin ningún problema. Para cargarlo es necesario un conector micro USB y se conecta en la parte del micrófono. Es necesario aproximadamente unos 90 minutos para la carga completa. ¿Cuán bien funciona con el tema del sudor? Considerando que es de verano, llevo 2 semanas usándolo, han aguantado bien, no han petado, así que bien. Precio, unos 40 euros aproximadamente, suelen estar en oferta, yo estoy dejando los links aquí abajo. Y lo bueno es que se adaptan muy bien a las orejas por la variedad de almohadillas que se incluye, una buena duración de batería. Y lo malo, son un poco voluminosos, son largos y sobresalen del oído. Y como os comentaba al inicio del vídeo, si queréis ganaros estos auriculares, tenéis todas las condiciones aquí abajo. Ya sabéis, comentad, compartir, lo típico, tenéis toda la info aquí abajo. Hasta la próxima, ciclistas de verano.